ha salido a la luz un video sexual, el cual se le ha atribuido a Isa González. Sin embargo, la actriz se ha encargado de desmentirlo a través de su cuenta de Twitter, posteando al mencionado video y aclarando que no es ella, sino una actriz colombiana. Jaja, gracias por los cumplidos, pero aquí está el original. No soy yo, es una actriz colombiana. Besos, posteó Isa, mostrando que se tomó todo el asunto con mucho humor, lejos de enojarse. Kim Kardashian y Kanye West están en la búsqueda de dos nuevas casas, una en Nueva York y otra en Los Ángeles, y las que parecen que serán las elegidas son un increíble ático en Greenwich Village, en Manhattan, de 2.300 metros cuadrados y un valor de $49 millones, mientras que la otra propiedad seguramente será la de Hidden Hill, con un valor de $20 millones y la cual tiene incluso su propio viñedo y lago, además de que está muy cerca de la casa de Kris Jenner, mamá de Kim. Una fuente aseguró a la revista Star que Sofía Vergara aún no supera el amor que le tiene a Nick Loeb, su ex prometido, a pesar de tener actualmente una relación con el actor Joe Manganiello. Las llamadas entre ellos todavía no han cesado. Sofía estaba convencida de que Nick era el amor de su vida, así que está siendo muy difícil para ella cortar los lazos con él. En el fondo, Nick siempre tendrá cierto poder de atracción sobre ella, reveló esta persona, también divulgando que Sofía empezó su relación con Joe 3 semanas antes de haber terminado su noviazgo con Nick. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quien.com. Nos damos play. Hasta mañana.